Amables televidentes, muy buenos días. Estamos iniciando esta jornada informativa a través de Super TV, Canal 34, Señal Abierta. También estamos conectados con las redes sociales saliendo a nivel nacional. Y también con la nueva radio ahora en Marcona, que ya mucha gente lo está sintonizando. Radio Mango 106.3, la señal del dial. Tienes informaciones, magazines, los flash noticiosos a cada instante y sobre todo música de todos los repertorios tenemos en Radio Mangos. Muy bien, amables televidentes, yo quería sobre todo hacer un hincapié en que mañana tenemos un simulacro de sismo, pero antes yo quisiera unirme a estos momentos de Alejandro Romero Cáceres. Alejandro Romero Cáceres, muchos no lo conocen por su nombre principal. Él falleció ayer a los 72 años mientras dormía. Humorista, luchó hasta el final por su vida luego de enfrentar la leucemia y otros males por años. Hasta siempre, Gordo Casareto. Fue una dura batalla contra la diabetes. Todo el Perú está acongojado y nosotros creemos que se va un gran cómico que muchos años nos hizo reír a grandes y chicos. Por eso, este triste adiós nos hace buenos amigos cada vez más con todos los cómicos del Perú, porque ellos también, aparte de que nos dan muchas alegrías en la vida, también la vida de un artista se termina de diferentes males que a veces nosotros tenemos que lamentarlo. Pero fue una bella persona, tenía mucha chispa y nos hacía reír mañana, tarde, noche. Pero a veces uno se siente triste y dolido cuando un lindo recuerdo de este cómico peruano que muere tras luchar contra la diabetes. Y para él, que hoy se encuentra en el cielo, darle las condolencias a la familia y a toda la gente humorística del Perú que hoy acompañará sus restos y darle la sepultura cristiana a Alejandro Romero Cáceres, que a los 72 años falleció el día de ayer, el Gordo Casareto. Hasta siempre, Gordo. Muy bien. Vamos a pasar hasta otro punto. Mañana es el simulacro de sismo, jueves 31 de mayo a las 10 de la mañana. Exhortamos a toda la población, empresas, comerciantes, todos los que están al paso, a acatar este simulacro. Todos tenemos que participar para decir que Marcona es uno de los distritos en la región de Ica que están sumamente preparados para este simulacro nacional de sismo. Defensa civil, tarea de todos. Muy bien, ayer vibró el país entero, amables televidentes. Ayer el Perú rebosó de alegría, un dinamismo. La gente paralizó, más de medio país se guardaron desde muy temprano en sus casas para ver el partido y la gente ya no salió. Vámonos con lo que pasó ayer con este último partido de práctica en el Perú. Hoy están partiendo 6 de la tarde, se van directo a Europa. Vámonos con las imágenes rápidamente y con imágenes hablamos.
Vamos a confirmarlo ahora, pero sí, parece que Rodríguez está finalmente. Y nos ponemos las pilas para arrancar este, el último partido de la selección. Pide la pelota y tiene dos laterales que se proyectan continuamente al ataque. Esa pelota pegaba en el árbitro mexicano, caía Yotún. No, el árbitro no le está pitando. ¿Quién no decidió quién va a ser el jugador 23? ¿Si Loyola o Abraham? Curioso que un asistente ya lo defina, ¿no? Ojo con esta pelota que llega para que rápidamente lo pueden llevárselo para la próxima temporada. Viene Cueva a pegarle. ¡Abajo Orcher! Buscando su octavo gol con la selección Cueva. El remate que va bien dirigido. Le falta probablemente un poquito de fuerza, buena reacción por parte de Archer, el arquero. Pelota que quedó ahí para el remate de Jefferson Farfán, otro córner. Largo, tratando de hacer esto, justamente le está pidiendo Farfán. Segundo palo, llegan dos acompañando por el costado. Ojo con este, viene el centro, habrá córner. Ramos buscaba el primer palo, la pelota llegó, pero cerca la vio nada más. Cristian Ramos, Kula. Lo estaba marcando Luis Stevenson, el toque de Advíncula por dentro. Ojo, balón pasado. Estaba buscando la Maquio. Maquín, le robaron la pelota, la tiene Farfán. La foquita lo marcó McTominay y le quedó ahora Escocia. Ahora les cuento. Ojo con este cobro, pelota, miró solo que llegó el balón, pero no había nadie para rematarla. Ha rechazado el fondo, pero ven en el camino Dylan Maquio también. Y se viene ahora Perú, avanza el equipo de Gareca. Ese que la toque Yotún, pedía mano de Mulgrew, la sacó y la tiene McLean ahora. Se ha abierto un poco el partido, ¿eh? Ha soportado el embate inicial Escocia y bien decía recién, le permite jugar un poco más Perú. Bueno, ha salido un poco Escocia y se ha permitido tener un poquito más la pelota. Vamos a ver si le dura. Y Escocia con Matt Phillips. Lo frenaba Yotún. ¿Estará Mark Donaldson por ahí? Sí, seguramente. Amigo del primer palo, mal rechazo, la buscaba McKinnon. Corner que va pasado, la tiene ya Carvalho. Lo pasaron llevando por abajo. Lo hicieron con Diego en 1994. Sí, bueno, pero mejor que lo hayan... Le cortaron las piernas. Mejor que lo hayan tocado. Ahí está, es su propio compañero. Porque en algún momento pensé que con el apoyo en el piso podría haber generado algún tipo de lesión. Mejor el contacto, que duele un ratito y se pasa. Y el arquero se va a retirar. Primer palo llegaba, la pelota para Rodríguez. Vaya imprecisiones de Perú, ¿eh? Ramos ya estaba esperando, pero Jamie Murphy lo han bajado. McLean el primero, al segundo le esperaba Mulgrew, llegó a ganar. Que fue de Yotún. La sacaba O'Donnell, le quedó a Farfán. Tarde se tiró Archer. Sí, el arquero, la misma sensación que en el tiro libre. Como que lo viene midiendo y no sabe si llega, si lo calcula bien. Bueno, intentó triangular por dentro Perú. Se confunden los dos defensores de Escocia, terminan molestándose entre ellos. Farfán por definir rápido, saca este remate al primer palo. De guía turístico en Moscú cuando llegue Perú a esa ciudad. Juega en el Lokomotiv. Arco Yotún arriba. Vistoso post-mundial. Opa. El 6 de septiembre va a jugar a Holanda. Volgrú contra Jefferson. Ahí está la foquita, arco solo. Pegale, pegale, mano. Hubo mano en el área y penal para Perú. Scott McKinnon se vistió de arquero. Penal para el equipo de Gareca. Y de un error, no, McKinnon no puede explicar nada, es un penal clarísimo. Es un error de el arquero con el centro. Ahí está para pegarle, frenó Cueva. ¡Gol! Perú. Cristian Cueva de penal. 1-0. Vaya tranquilidad que le da a Perú el octavo gol de Cristian Cueva con la selección. Vaya tranquilidad porque es en el momento más difícil del partido. Veníamos viendo un partido que se le había complicado a Perú, que ya no dominaba con comodidad, que ya no tenía el manejo y el control de la primera parte, que se le había hecho parejo. El error le da esta chance. A lo Neymar Cueva con el mismo pasito.
Que, bueno, también que Simone Sassa, ¿no? Y acuérdense dónde terminó ese penal. Lo patea bien, fuerte abajo, penal bien pateado, el gol. Y Perú se le aclara el partido en un momento de confusión a partir de este error en la defensa de Escocia y la buena ejecución de Farfán primero y Cueva en el penal. 1-0 Perú. Octavo gol de Aladino con la selección peruana, 1-0. Que fuiste vos. Perfecto. Corregido queda el tema entonces. Claro. Mi conocimiento es que hubo en buenas manos ahí, invitado, bien. No, que cuando vayas al museo tenés que... Llegaba hasta el fondo, Advíncula. La peleó, pero no logró. Estás con hambre hoy, ¿no? ¿Cenaste? Poco. Este partido de noche te están matando. Yo tuve un segundo palo. La ha sacado. Ojo con este, viene el disparo. Rebote que del arquero. Le quedaba Cueva de nuevo. Habrá saque de arco. Fuerte el disparo de André Carrillo. Coincidamos en que Archer tiene un gran nombre de arquero, pero que no está transmitiendo mucha seguridad. En un par de situaciones nos había quedado la duda. Pero del peruano sobre Jamie Murphy. Se termina la primera parte. Descansamos. 1-0, lo gana Perú. Sí, pero 15 minutos y menos a la última media hora del primer tiempo. Nos ponemos las pilas para comenzar el complemento de este partido. Nada para que ahora llegue Yotun a levantar el centro. Farfán lo pide, Farfán la quería. Sacó McTominay y otra vez Farfán. Llegó, gol. ¡Gol! ¡De Perú! Gol de la Foquita Farfán, 25º, para quedar en solitario como el tercer máximo anotador de la selección peruana. 25º, como decías, en 82 partidos. Es increíble que uno de los defensores de Escocia pide posición adelantada. Irreal, cuando el que la toca hacia atrás es uno de sus compañeros. En rápido, en el segundo tiempo, Perú ha sido un equipo que ha pegado en momentos justos. En el primer tiempo, el penal vino cuando peor estaba jugando en esa primera etapa. Y ahora, apenas arrancando en el segundo tiempo, hablábamos, Farfán necesita generar un... Farfán más atrás con Rodríguez. Karen incógnita todavía el porqué. Se anunció que Rodríguez no iba... Rechazado por Maquina. Y ahí se viene Cueva por abajo, fuerte, pero no pudo. ¡Epa! Caía Stevenson. ¡Epa! Fuerte. Eso es para tarjeta, ¿eh? Cañito de Carrillo fue. Le pisó la pelota a Carrillo. Creo que es un... Mirá. ¡Ole! Eso va para los premios Matador. Eso es lo que ha querido recuperar el fútbol peruano, que siempre lo ha tenido también en chispazos de jugadores, quizás. Pregúntame por qué sé. ¿Por qué sabes? Porque dicen, ojo con esta pelota que llega para las manos del arquero, dice que viene. De Cañito no. Espacio por la mitad. Avanza Flores. Oreja que deje el balón para Carrillo, pasadísimo, Farfán no va a llegar. Tim Vázquez, saludos a Luis y a toda la gente que nos escribe vía Instagram. Posición adelantada. Y viene Andy Polo. Larga pelota por Grú a cortar y no evita el tiro de esquina. ¿No? Ojo que avanzó con ella y hay espacio sobre el costado. McLean, el centro pasado, llegó. La pelota para McBurney, que no logró cerrar. Tampoco logró... Ocasión de gol. Sí, tampoco logró cerrar Ramos, ¿eh? El defensor central le gana. Presten atención, lo anticipa. Esta marca viene siendo bien entre Ramos y Advíncula. Ramos va con él. De hecho, Ramos es el que llega a la pelota, pero con temor, me imagino, de meter el gol en su propia puerta. No la saca con la pierna. De Jefferson Farfán, Cueva que no puede controlarlo. O'Donnell. Louis Morgan. Desde ahí se animó. Afuera el disparo. Y
y los grupos se construyen más fáciles a partir de victorias. Se termina la despedida peruana en Lima. 2-0 sobre Escocia, goles de Cueva y Farfán, y con esto la racha más larga de imbatibilidad en la historia de la selección peruana. 13 partidos sin conocer derrota, superando aquella que hasta hoy compartían con el seleccionado de 1941. Que hoy Perú no ha jugado su mejor fútbol será una anécdota que solo le va a servir a Gareca, a su cuerpo técnico y a sus jugadores cuando revean y analicen el partido. Lo importante era irse de casa con un baño de gente, el saludo de los dos técnicos, con el aplauso de su gente, con el aliento y con la confianza de creer que este equipo precisamente les puede dar una alegría en la Copa del Mundo en Rusia. Y lo hacen ganando con comodidad, con superioridad, con justicia. Sí, no ha sido el mejor partido de Perú, tampoco lo necesitaba. Ganó y se va de su país con la moral bien alta. Está Perú, que ha derrotado 2-0 a la selección de Escocia en el Nacional de Lima. Y que se va con la expectativa bien alta, porque este grupo de jugadores ya le dio una alegría a Perú, que meterse en la Copa del Mundo, y sueña con darle otra. Puede competir en el Mundial para lograr un resultado histórico. Muchas gracias a todos por su atención a esta producción de ESPN. Muy bien, amables televidentes. Veíamos la euforia de los fanáticos al deporte. Super TV siempre con el deporte importante también. Este domingo han pasado también acá en Marcona, la Liga Distrital de Marcona, y se vienen ya los encuentros un poquito más fuertes para el distrito de Marcona con nuestros dos representantes, el Defensor Mina y el Zona Libre. Muy bien, más adelante vamos a hablar de todo ello. Hoy se llevó a cabo en el frontis de la municipalidad, que albergó cientos de alumnos, policías escolares y brigadieres. Ahora los padres de familia han formado brigadas de policías escolares. Ellos también van a desempeñar, sobre todo, el orden y la disciplina. Creo que anteriormente estuvimos hablando sobre muchos casos de violación que han habido en las instituciones educativas. Más adelante, yo quiero hacer un hincapié cuando aquí en esta emisora o en este canal se emitió un informe cuando un director, un supuesto director, había violado a un niño de 3 años en la institución educativa. Pues esto ha dado un giro total a las investigaciones y, a resumidas cuentas, se le culpaba al director y los médicos legistas arrojan de que en ningún momento ha habido desgarración por parte de esta criatura de 3 años. No se le ha encontrado semen ni espermatozoides en la parte anal de esta criatura. El Poder Judicial ha enviado a hacer nuevamente análisis generales a esta criatura que supuestamente habría sido violada por el director de esta institución educativa. Al parecer, este vuelco a esta investigación caería ante las personas. Vamos a ver qué pasó con la abuela y la mamá, que protagonizaron estas versiones, y los médicos legistas arrojan que no le han encontrado ningún tipo de violación a esta criatura de 3 años. Vamos a hablar eso más adelante. Muy bien. Es por eso que ahora los padres de familia, en aquel entonces hablamos y pusimos una opinión, que los padres de familia deberían servir como agentes de seguridad, tanto interno como externo de las instituciones educativas. Y eso es importante para no estar viendo personas extrañas merodeando las instituciones educativas. Es por eso que ahora se ha formado brigadas
o brigadieres de los padres de familia. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos? Todas las imágenes completas de lo que sucedió en el frontis de la municipalidad. Retornamos, amigos. Restaurante Pollería Yalis Marcona te invita a disfrutar de la nueva temporada de sabores criollos y parrilleros. Comparte los sabrosos pollos a la brasa, doraditos, qué rico, suaves y jugosas carnes a la parrilla en su punto. Pide nuestros diferentes combos personales y familiares y el ya conocido mostrito a lo pobre. Además, el incomparable lechón a la caja china y los inigualables platos a la carta. Disfrútalos con una refrescante Inca Cola. Atendemos todos los días desde las 11 de la mañana hasta la medianoche en la avenida Andrés Avelino Cáceres, frente a la comisaría. Delivery 056 32 55 30, porque somos de Marcona, somos como tú, somos tu restaurante pollería Yalis Marcona. Más que pollos a la brasa, disfrútalo como en casa. Pollito con papas, pollito con aceptamos Visa. Las mejores marcas en los mejores diseños, los mejores modelos y los colores de temporada, solo en Zapatería Nayeli. Disfruta de nuestra colección para damas, caballeros y niños, los pibes de bebés, zapatillas de todas las marcas, zapato escolar, sandalias, tacos, botas, botines y bailarinas. Y porque nos gusta engreír a nuestros clientes, carteras de cuero, billeteras y canguros. Ubícanos frente al Mercado Municipal, La Paradita, Manzana 1, Lote 3. Zapatería Nayeli, comodidad en movimiento. Clínica Dental Natural Dent del Dr. José Atoxa Hernández pone a su disposición sus nuevos ambientes cómodos y modernos, con un espacio donde los pacientes serán atendidos por un equipo especializado con cualidades humanas y profesionales, quienes trabajan con el firme propósito de hacer de la odontología una experiencia placentera y de la mejor calidad. Brindamos servicio especializado en ortodoncia con brackets transparentes estéticos, cirugías, estética dental, limpieza dental con un equipo de ultrasonido, prótesis dental en porcelana, curaciones con resina de la mejor calidad con luz diodolítica y ahora implantes dentales. Atendemos en Calle Comercio sin número. Clínica Dental Natural Dent. Centro de Acupuntura y Masajes Tito Nutre regresa a Marcona. Únicos días, jueves 14 al sábado 16 de junio. Aproveche estos únicos días. Atendemos desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Nos esperamos en Galería San Miguel, costado de Credicope. Libérate del estrés y dolor desde la primera sesión. Dolencias como artrosis, artritis y enfermedades como prostatitis, gastritis, diabetes y mucho más. Con la poderosa fórmula limpiadora del colon y desintoxicación del organismo. Únicos días, jueves 14 al sábado 16 de junio. Aproveche, atendemos desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Hace 11 años que hace acupuntura, ¿es verdad? Sí, en el barrio chino de Lima. El barrio chino es un experto de acupuntura. Tito Nutre, el acupunturista de las estrellas, 20 años continuando la herencia milenaria. No solo somos una pollería, somos un restaurante líder en la especialidad de las brasas. Estamos más de 10 años en el mundo de la gastronomía, contando con un staff de profesionales rigiéndose a la receta tradicional perdida con el pasar del tiempo, la industrialización y la masificación.
Marcamos la diferencia apostando por el servicio y la calidad suprema en cada elaboración de nuestros platos y de nuestras cremas caseras. Naturales, sin preservantes, midiendo siempre el pH de las cremas y el agua. Estamos en un ambiente inspirado en nuestros platos braseros que están hechos a base de carbón y algarrobo. Ven y disfruta de nuestros deliciosos platos a la carta y a la brasa. El Rey Brasero, el rey de las brasas es hacer todo en brasas. Estamos en Girón Lima, 162, Nazca. Delivery al 05-6401-368. Estudio de Consultores, Abogados y Contadores Tributaristas, Prive SRL. Les brinda asesoría tributaria para la recuperación de sus detracciones y fondos embargados por SUNAT, así como de sus retenciones e impuestos a la renta en solo 2 meses. Somos especialistas en auditorías, fiscalizaciones, desbalances patrimoniales, reclamaciones y apelaciones en el Tribunal Fiscal. Para mayores informes, llámanos al 999-2382-57-013-4033-52. Estudio de Consultores, Abogados y Contadores Tributaristas, Prive SRL. Restaurant Griselda, la reina de la cocina. Te brindamos el mejor menú criollo y marino. Platos a la carta, ricas ensaladas, frituras al instante y nuestro infaltable picante de cochayuyo, típico de Marcona. Atención contratistas, damos pensión y también enviamos lonchera para estudiantes. Te esperamos en La Paradita, bajando las escaleras por la calle Comercio, frente al nuevo mercado municipal. Restaurant Griselda, la reina de la cocina. SIBA trabajó siempre para llevarlo seguro y cómodamente a cualquier punto del país. Y ahora pone en marcha un nuevo terrapuerto para su línea exclusiva y así brindarle más comodidad antes de viajar. Buses especiales con asientos realmente gama 180 grados salen en cualquier horario del día y hacia todos los destinos del Perú. Terrapuerto exclusiva, Javier Prado Este, 1155. Bien, amables televidentes, habíamos hablado sobre las brigadas y la juramentación de policías escolares. Estuvo a cargo, esto lo encabezó el señor alcalde Pedro Iván Torres Obando, conjuntamente con el representante del gobierno central de la subprefectura, Víctor Rumpay, y el mayor de nuestra Policía Nacional del Perú. Este acto cívico se llevó en el frontis de la municipalidad. Tenemos imágenes para que ustedes puedan sacar la conclusión y una opinión acerca de los brigadieres que hoy han hecho noticia. Adelante, señor director, con las imágenes. Bien, amables televidentes, el puerto San Juan de Marcona hoy se ve alborotado de cientos de policías escolares que el día de hoy van a hacer el juramento leal hacia las autoridades y también entrega del bastón y los cordones de la policía escolar por parte de sus familiares o autoridades. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes, amables televidentes, para poder llevarles a ustedes lo que viene aconteciendo. Podemos ver, comisario de Marcona se encuentra presente conjuntamente con autoridades, con directores de diferentes instituciones educativas, padres de familia, representaciones estudiantes, y podemos ver también que se encuentran ya los escolares esperando el momento en que se inicie esta ceremonia de jura lealtad a la disciplina escolar, policía escolar en el distrito de Marcona. Super TV informando. Podemos ver al representante
de la UGEL de Nazca, que también va a hacer las coordinaciones. Y vamos a pasar a ver los distintos o distintas policías escolares que hoy juramentarán. Acá tenemos diferentes instituciones educativas. Elena Francia Ramos, que está esperando el momento. También se encuentra la institución educativa Francisco Bolognesi. Bueno, Francisco Bolognesi también inicia su aniversario esta institución educativa emblemática. Podemos tener otra institución educativa, Apóstol Santiago. Muy bien, la identificación no la tienen, la insignia muy pequeña, podemos ver. Acá también podemos ver padres de familia, vamos a ver. Brigadieres, padres de familia también. Bueno, vamos a ver los padres de familia que hoy también están comprometidos en la disciplina. Buenos días, señora, ¿cómo está? ¿Qué comprende los brigadieres de padres de familia? ¿Acompañan nada más o también ustedes fomentan la disciplina en el interior y en la parte externa también de la institución educativa? Qué bien. ¿Qué institución educativa es? Elena Francia Ramos. Están de aniversario, ¿no? Muy bien. Gracias, señora. Gracias. Bien, un alcance de un padre de familia diciéndonos que ellos apoyan también de esta manera la disciplina en la institución educativa. Muy bien, podemos ver de todas las secciones se encuentran los alumnos formando ellos. A ver, vamos a ver, ya al parecer se va a iniciar esta ceremonia. ¿Aló? ¿Aló? Super TV informando. Señor Víctor Rumbay, representante de la subprefectura del distrito de Marcona, esta actividad se viene desarrollando en coordinación con la Policía Nacional y la UGEL de Nazca, en mérito a una directiva que ha salido a nivel nacional bajo el marco de las coordinaciones que se está haciendo en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación. Hay una directiva y en base a esa directiva estamos dando cumplimiento a la misma. Debo indicar que en las distintas instituciones educativas de nuestro distrito se han constituido las BAPE, que son las Brigadas de Autoprotección al Estudiante. Cabe indicar que esta tarea de proteger a nuestros niños está involucrando no solamente a la institución educativa de nuestro distrito y a la Policía Nacional, sino que nos está haciendo la invitación a nosotros como ciudadanos a involucrarnos en la tarea de proteger a nuestros menores estudiantes. En ese sentido, vamos a dar inicio con esta ceremonia. Vamos a izar la bandera del Perú, pero para ello quiero invitar a un estudiante de la institución educativa Ricardo Palma, a un estudiante de la institución educativa Almirante Miguel Grau y a un estudiante de la institución educativa San Juan. Por favor, si los responsables pueden delegar, acérquense acá para que lleven la bandera. Por favor. Bien, así me ha invitado un alumno de la institución educativa Ricardo Palma. Super TV transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional, enlazado con las redes sociales. Juramentación de la policía escolar. Se van a dirigir con las dos banderas, una nuestra bandera nacional del Perú, seguida por la bandera que representa el distrito de Marcona.
está otro niño. Bien. Se van a acercar los... Ricardo Palma, San Juan, adelante. Bien, en estos momentos ya se encuentran en los mástiles en el cual van a ser izadas las banderas, tanto nacional del Perú como la bandera que representa al distrito de Marcona. Instituciones educativas que hoy juramentarán en breve sobre su cargo de policías escolares. Super TV informando. Bien, todo está listo ya para llevar a cabo esta ceremonia cívica escolar en el frontis de la Municipalidad Distrital de Marcona. Señor alcalde Pedro Iván Torres Omando, presente en este acto, ceremonia, reconocimiento. Bien, en estos momentos se invitan a las personalidades, autoridades, representantes del gobierno central, mayor comisario de la Policía Nacional y el señor alcalde Pedro Iván Torres Obando. Izamiento del pabellón nacional, Super TV, transmitiendo en vivo y en directo. Acto cívico escolar. Representantes, autoridades de nuestro distrito de Marcona acaban de hacer el izamiento de nuestro pabellón nacional. A continuación, vamos a entonar el himno nacional del Perú. Bien, se va a entonar las sagradas notas del himno nacional.
¡Viva el Perú! ¡Viva! A continuación, tenemos izamiento de la bandera de Marcona, para lo cual invitamos a los señores directores de las distintas instituciones educativas para que puedan hacerlo. Bien, se han invitado representantes de las instituciones educativas, directores, para izar nuestra bandera que representa al distrito de Marcona. Super TV transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional. Podemos ver las representaciones y representantes de instituciones educativas también en este acto cívico escolar desde el puerto San Juan de Marcona, provincia de Nazca, región de Ica. Bien, ahí se está levantando en alto y hoy flamean las dos banderas en el puerto San Juan de Marcona. Super TV informando. Seguido, vamos a entonar el himno a Marcona. Bien. El himno a Marcona. Oh, Marcona, I'm
escuelas, los niveles de primaria y secundaria, los estudiantes más destacados han sido elegidos por sus compañeros y sus maestros para que los representen como policías escolares, para que hagan cuidado y protección de sus compañeros. El día de hoy se van a juramentar, pero para ello quiero invitar a los padres de familia que están presentes y que tienen el cordón en su mano para que le hagan la imposición del cordón a sus hijos, los policías escolares. Pueden hacerlo, tienen 2 minutos, por favor. Bien, se va a proseguir por parte de los padres de familia y algunas representantes familiares de instalarles los cordones que identifican a los policías escolares y brigadieres. Super TV informando. Podemos ver los padres de familia están poniendo los diferentes cordones escolares. Ya muchos tienen los cordones colocados en el hombro derecho, en el cual los identifica como brigadieres responsables de la disciplina en la institución educativa. Super TV informando. Bien, se ha procedido ya a la colocación de los cordones. Ahora se va a dar paso a la juramentación a cargo del mayor de la Policía Nacional del Perú, que estará a cargo para hacer el juramento a los diferentes brigadieres y policías escolares. Super TV informando. Ya estamos listos. A ver si los padres de familia, por favor, regresan a sus ubicaciones. Bien, transmitiendo en vivo y en directo desde el frontis de la Municipalidad Distrital de Marcona. Juramentación a policías escolares y brigadieres. Secundaria, me pasan la voz, por favor. Regresamos a nuestras posiciones. Estamos transmitiendo a través del Facebook Los Años Maravillosos. Para que usted pueda verlos. Acá podemos ver otra representación. La institución educativa 811 Túpac Amaru. También son responsables de la institución, ¿no? ¿No, señora? ¿También como brigadieres? Ustedes van a cuidar la disciplina dentro y fuera de las instituciones. Qué bien, los saludo a todos. Gracias. Bien, padres de familia comprometidos también con la responsabilidad de la disciplina, tanto interna como externa. Super TV informando. Vamos a invitar para la juramentación. Bien, se va a proceder. Y policías escolares al comisario de nuestro distrito. Bien, como lo habíamos dicho, el comisario es responsable de hacer el juramento a todos los brigadieres y policías escolares. A ver, me apoyan todos los niños con la mano derecha, por favor, para juramentar. Igual las VAPES, por favor. Las VAPES, todos. A ver, ante todo, buenos días. Señor Víctor Rupay, representante de la subprefectura. Señor Iván Torres, alcalde del distrito. Profesor Contreras, representante del COCOE Marcona.
directores y docentes de las diferentes instituciones educativas, padres de familia, alumnos, integrantes de la policía escolar. Antes de realizar la juramentación, quiero saludarlos y felicitarlos por la noble misión que van a cumplir durante el presente año. Es importante para los docentes y directores contar con alumnos como ustedes, que los van a apoyar en el desarrollo de la disciplina, del orden que se debe llevar en toda institución educativa. Aprovechar también para saludar a los padres de familia, integrantes de las brigadas de autoprotección escolar, que hacen un alto a sus labores y nos acompañan esta mañana para que la población vea que los padres también están comprometidos en la seguridad de sus menores hijos. Brillantes alumnos de las diferentes instituciones educativas del distrito de Marcona y padres de familia integrantes de las VAPES del distrito, habéis merecido por vuestras virtudes la honrosa distinción de pertenecer al glorioso cuerpo de la Policía Escolar del Perú y a las VAPES de las instituciones educativas del distrito de Marcona. En vuestros actos debéis poner voluntad, inteligencia, patriotismo y a la vez todo el alma y el corazón. Tengan presente que la institución educativa confía en ustedes su tranquilidad y su honor. Llenos de fe y optimismo a la obra sin vacilaciones, que Dios bendecirá vuestra abnegada labor que debe florecer por el propio bien que encarna. Alumnos, integrantes de la Policía Escolar y padres de familia, integrantes de las VAPES, juráis por Dios, la patria y su institución educativa cumplir fielmente con sus obligaciones. Si así lo hicieres, que Dios, la patria y su institución educativa os premien. De lo contrario, os lo demande. Muchas gracias. Bien, han juramentado ya cientos de policías escolares y brigadieres en el puerto San Juan de Marcona, a cargo del mayor comisario del distrito de Marcona. En esta ceremonia, la presencia de nuestras autoridades. Quiero invitar al señor Víctor Rupay, representante de la subprefectura, para que nos dirija unas palabras. Va a hacer uso de la palabra representante de la subprefectura, teniente gobernador Víctor Rupay. Señor alcalde Iván Torres Obando, mayor de la Policía Nacional de Marcona, directores, padres de familia, alumnos, ahora ya policías escolares. La verdad que es un momento grandioso y un símbolo de Marcona que van a tener ustedes el cargo de cuidar el orden, la disciplina, el respeto de cada centro educativo. Yo los felicito a todos ustedes, a ustedes alumnos, el gran ejemplo que van a dar ustedes en su centro educativo, al profesor Contreras, representante del COCOE, quien él está llevando a cabo esta ceremonia y la organización. Agradecerle, profesor Contreras, por la invitación, y de esa manera todos participamos y somos fieles, que vemos las realidades, lo que sucede en nuestro distrito. Muchas gracias. Bien, han sido palabras del teniente gobernador, señor Víctor Rupay. Igualmente, tenemos la presencia de nuestro señor alcalde, el doctor Pedro Iván Torres Obando, a quien invitamos para que nos dirija unas palabras. Bien, va a hacer uso de la palabra el señor alcalde Pedro Iván Torres Obando. Buenos días, señor encargado de la subprefectura, señor Rupay, nuestro comisario de nuestra dependencia policial, el mayor, a los directores de las diferentes instituciones educativas, docentes, alumnos, padres de familia. Fechas importantes cada año cuando nombramos policías escolares y hoy un comité llamado los VAPES. De todo lo que se escucha y se ve en las diferentes instituciones educativas a nivel nacional, el abuso contra los niños, niñas,
adolescentes, y hoy nos permite con mucha alegría compartir esta conformación de los comités que los mismos docentes y padres de familia lo conforman. Porque de una u otra manera estamos protegiendo a nuestros niños en las diferentes instituciones educativas, no solamente del bullying, no solamente del acoso sexual, sino también puede ser por el maltrato de nuestros docentes, algunos alumnos, que se dan en algunas instituciones educativas a nivel nacional. Y eso satisface y da la tranquilidad, creo yo, a todos los padres de familia de la labor que van a desempeñar. Y a los niños de la policía escolar y brigadier, creo yo que son nombrados por el gran comportamiento que tienen en cada una de sus acciones, en sus aulas, por sus conocimientos y sobre todo porque el docente y el director le brinda esa gran responsabilidad para con ustedes y sus compañeros. Esperamos de que este trabajo, que lo fortalece la Policía Nacional, que lo fortalece su director y su profesor, y los padres de familia, podamos hacer de que las instituciones educativas se fortalezcan aún más, en el cuidado, en el respeto entre ustedes mismos, niños, alumnos, en el respeto para con los docentes y el respeto para con sus padres. Muchas gracias. Han sido palabras del señor alcalde Pedro Iván Torres Obando en esta juramentación, ceremonia cívica. Vamos a seguir con esta ronda. Muchísimas gracias, señor alcalde. Debo indicar que esta actividad se está realizando con la coordinación de la Policía Nacional y la UGEL de Nazca. Además, destacar el apoyo de parte de la Municipalidad con toda su logística. Agradecer también a la Subprefectura por las coordinaciones que se han hecho. De la misma manera, señores directores de las distintas instituciones de todos los niveles, agradecerles por su participación en esta actividad, por el trabajo que están haciendo en coordinación con los padres de familia. Un agradecimiento muy especial a los padres de familia por su participación en las VAPES y por el apoyo a sus hijos en asumir esta responsabilidad. Crean que sin el apoyo de ustedes esta actividad no sería posible. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño... Esas palmas, por favor, para todos ustedes. Para todos ustedes, para todos los papás que nos apoyan día a día en la labor de educar a sus hijos. Quiero invitar a los estudiantes que están en esta parte derecha que pasen para el otro lado por intermedio para hacer un pequeño desfile, por favor. ¿Me apoyan los coordinadores? Por favor. Bien, ha culminado esta ceremonia de juramentación. Van a pasar a hacer el saludo protocolar a las autoridades presentes, los batallones, las secciones de brigadieres escolares. Vamos a llevarles imágenes en vivo y en directo. Vamos a retornar con mucho más, amables televidentes. Super TV transmitiendo en vivo y en directo. Sigue la institución educativa Elena Francia Ramos. Se acercan las VAPES de padres de familia, brigadieres que también están ellos para poner el orden y sobre todo la disciplina. Sigan avanzando las delegaciones en esta avenida Andrés Avelino Cáceres. Vamos,
Se acerca Ricardo Palma. Ricardo Palma. Muy bien, amigos televidentes, qué bien, se han formado policías escolares y brigadieres en todas las instituciones educativas. Un saludo para todos ellos. Este jueves, no se olviden, tenemos simulacro de sismo, 10 de la mañana. Mañana todos tenemos que estar allí, ¿ya? En este simulacro, prepárate, ubícate y evacúa a través de Defensa Civil, que es tarea de todos. Todos tenemos, para que pueda salir bien este simulacro de sismo. Muy bien, vamos a ver, tenemos imágenes del simulacro, señor director. Vénganos con esas imágenes rapidito, estamos ya en la recta final. A recordarles también, recordarles que izamiento del pabellón nacional este domingo 3 de junio, subprefectura, base naval, capitanía de puerto, policía nacional del Perú, compañía de bomberos, Santa María Goretti, institución educativa, San Juan, Sebas, San Juan, institución educativa, Apóstol Santiago, comisión de desarrollo humano y promoción social, regidor Iván Valdivia, le toca estar. Muy bien. Adelante con las imágenes del simulacro. Nos comunican que ya el sistema del tránsito, se han encendido los semáforos y continúan haciendo su circulación en el distrito de Marcona. Bien, es por eso que estamos viendo que a algunos vehículos ya se les está cediendo el pase para poder evacuar en movilidad a algunos heridos que se han presentado ante este movimiento telúrico de 8.5 que destruye viviendas precarias, edificios antiguos, casas antiguas, con 8.5. Nos comunican también que hay una alerta de tsunami. Vamos a trasladarnos también hasta esa zona y poder verificar exactamente de qué manera se han venido evacuando. Al parecer la Marina de Guerra tiene a cargo ese sector, que estarían evacuando ya a todos los vecinos de la zona de San Pedro para poder ponerlos a buen recaudo y se puedan salvar vidas de esta manera. Super TV informando a estas horas ya de la mañana, cuando el movimiento telúrico de 8.5 ha ido pasando, continúa temblando la tierra y vamos a seguir llevándole a ustedes lo que pueda suceder el día de hoy. Vamos a ver, amigos televidentes, se acerca la ambulancia. Vamos a ver, al parecer habrían traído un herido. La compañía de bomberos también presente. Vamos a ver qué es lo que ha pasado acá. ¿De qué sector vienen? ¿De qué sector vienen? Ricardo Palma. Podemos ver un alumno herido. Están tratando de evacuarlo. Viene el personal de José Paceta, va rápidamente en compañía de los bomberos. Él es trasladado en una camilla, tiene un collarín, ha sido puesto. Este alumno ha sufrido un resbalón. También hay un niño que estamos viendo que en brazos también lo están Ahí podemos ver como personal de Luis Felipe de las Casas Grieve también participando, colaborando, ayudando con un granito de arena en este movimiento telúrico de 8.5. Super TV informando. ¿Dónde es el triaje? Hola.